Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, este es un video acerca de qué es un reloj musical. Va dedicado a aquellos quienes son locutores, radiodifusores, comunicadores sociales, cualquier persona interesada en el concepto de qué es un reloj musical, aplicado tanto a un almacén de cadena, a una tienda popular, a una emisora que maneje el género crossover, que es un término traído de los Estados Unidos. Y también es un video que complementa al anterior para hacer su playlist musical. Está en la descripción acerca de qué es un reloj musical y cómo aplicarlo para cualquier emisora o establecimiento comercial. ¡Veamos! Bien, llegamos a este capítulo del reloj musical. ¿Qué es eso? Dentro del lenguaje radiofónico, un ciclo de programación que se repite en un determinado periodo o tiempo y está dividido por diferentes géneros o tandas musicales. En esta ocasión, dentro del gran lenguaje de la música, esos son dialectos: la salsa, el merengue, la bachata, el vallenato, la música ranchera, entre otros. Esto aplica para una emisora de música tropical latina o crossover, y crossover es un término que viene de los Estados Unidos. En ese sentido, la salsa, el merengue, el reggaetón, la música bailable o el electro, la bachata, ahí declinamos a los géneros suaves, el vallenato, aunque hay vallenato romántico y vallenato de parranda, hablo en el centro del país, en Colombia, en Bogotá, y la música popular, la música de mariachi o la música ranchera. Son géneros pasivos, aunque hay excepción de canciones de este índole que se baila, pero normalmente 90% de esas canciones son canciones pasivas, que es para cantar a griterío con nuestros amigos o amigas. Hay software de programación que lo hacen de forma automática, como el Selector, el PowerGold, el Music Master, pero queremos que lo elaboren de forma manual. 14 canciones en promedio por hora, 7 canciones en media hora. Les recomiendo que las canciones, y esto depende de las casas disqueras, que las canciones sean de no superior a 5 minutos, 4 minutos. Un ejemplo de la canción T.O.T. de Bad Bunny y otros artistas, lo tuve que editar porque llegó 7 minutos, y una canción de 7 minutos para una emisora es mucho tiempo. Y de acuerdo al anterior, hemos puesto a disposición el Zara Radio, un programa libre utilizado por muchas emisoras en Colombia, quizás en el mundo, y en esta ocasión con los pulsadores, el agilizador musical, todo lo que concierne a una emisora y también aplicado a un establecimiento comercial, a un bar quizás, pero especial a un medio de comunicación. No voy a poner los audios completos por tema de tiempos y también por copyright. Escuchemos. ¿Y tú, qué emisora escuchas? Esta es la música que salsa. Son tus canciones. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Escucha lo nuevo y lo clásico al aire. ¿Y tú, qué emisora escuchas? Gózate, gózate los vallenatos. Tú, que no lo hagan con dandón. Al aire la música popular. Que ella se moría por mí. Y en esta ocasión, amigos, distinta la musicalización para un supermercado, un almacén de cadena, porque ahí se elimina la música popular, a menos que sea una licorera o sea un bar, pero en este caso, para un centro comercial o para un almacén de cadena, vamos a hacer este ejemplo de un reloj musical, y como lo ven, 30 minutos son 13 pistas, esto incluye jingles. Escuchemos. Contigo lo aprendí. Solo una cosa me queda por decirte, que
Y aprovechando el fondo de esa canción, un ejemplo para los que anuncian, cada uno tendrá su sistema de amplificación y musicalización, pero voy a hacer un ejemplo anunciando un precio en el almacén día. Atención, promociones de cervezas. Lleven dos y paguen uno. Se maneja una musicalización para un almacén de cadena, y si observan abajo del programa que se llama Radio Voz, un programa muy profesional para radiodifusión, verán 30 minutos, así se completa una tanda musical. Puede ser menos, por supuesto, eso depende de cada supermercado, cada organización comercial, pero es un caso global, un ejemplo global. Vamos a manejar por último un formato de música y de estación de rock and roll, y en esta oportunidad tenemos esta tanda musical de 30 minutos 33, hay tandas musicales de 20-25 minutos porque hay que tener en cuenta el espacio para el break comercial. Hablando de esto, les recomiendo que después de un break comercial sean canciones que atraigan, o como le llaman, canciones de gancho. Shh. Al aire. Bueno, podemos iniciar con una canción que es clásico, podemos iniciar con clásicos como de esta de AC/DC. ¿Y tú, qué emisora escuchas? La 87.9 FM. Vamos a meter la mitad de la tanda algo bien pesado, como metal o black metal, depende del formato de su emisora. Depende del género de la emisora, hay rock, pop, rock también, en anglo y en español, y podemos terminar con dos canciones del género español o el género inverso, si manejan inglés, bueno, pueden terminar una tanda musical con dos canciones de inglés, pero la terminamos con dos de español, una de Robbie Draco Rosa y la última de Panteón Rococo. ¡Quiero un gigante enorme! ¡Ya, no necesitas esa basura! ¿Por qué usas un traje rojo? Y como bien lo saben, después de una tanda musical sigue el separador o un jingle, algo que separa entre la música a break comercial. Espero que les haya aportado el video para sus conocimientos acerca de qué es un reloj musical, para los comunicadores, para cualquier persona, para que me sigan en redes sociales y para que se suscriban. ¡Buen día! Síguelo en redes sociales, @alairejohn.